Because I want really to, you know, for people, the Spanish speakers to sure. read, you know, and not have to read and you know, and ask, because we don't know what the quality of that translation is going to be like, you know, as sure. it is, closed captions are generally laughable. So, okay. Thank you. So I'll mute.
Okay, are we ready? ¿Ya estamos listos? ¿Estamos al aire? Perfecto. Pues bienvenidos, bienvenidas. Welcome, everyone. Soy Janine Diego. Les saludo desde Richmond, Virginia, donde soy profesora de diseño de moda en Virginia Commonwealth University, también conocida como VCU. Y pues voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Esta mesa es Estudios de la Moda en América Latina y Presentación para América Latina y el Caribe, siempre se me va a decir eso, The Critical Studies in Fashion and Beauty, que es una revista arbitrada sobre la moda y los estudios críticos de la moda y la belleza. El repaso de los orígenes, evolución y propuesta del Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México, adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y dedicado a la investigación, enseñanza y difusión de las modas, indumentaria y textiles en México, estará a cargo de la doctora Julieta Pérez Monroy. Omar García Cruz nos dará un repaso del seminario permanente Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidades, realizado por el Museo Universitario del Chopo, que busca explorar la moda como manifestación cultural identitaria y vincular su desarrollo con los cambios políticos, sociales, culturales y económicos en México de la segunda mitad del siglo XX. Ambos son pioneros en este campo de los estudios sartoriales en México y estas iniciativas, entonces nos darán un contexto bastante amplio de lo que es los estudios de la moda en América Latina y el Caribe. Y finalmente, Susan Kaiser y Annika Schmelig, que se unen a esta conversación, Susan desde California y Annika desde los Países Bajos. Ellas son coeditoras de la revista arbitrada Critical Studies in Fashion and Beauty y hablarán acerca de los estudios críticos de la moda y la belleza a nivel global, presentando la revista y lanzando una invitación a personas de múltiples disciplinas a enviar propuestas para la revista, con miras a un posible número especial dedicado a América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos nuestros invitados por unirse hoy. Voy a empezar presentando a cada quien. La doctora Julieta Pérez Monroy es, como dije anteriormente, fundadora y coordinadora del Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México. Ella es licenciada en Historia y doctora en Historia por la UNAM, de Arte por la UNAM. Actualmente coordina la especialización en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Ha sido ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales y sus publicaciones sobre estudios de indumentaria y modas incluyen Modernidad y Modas en la Ciudad de México, publicado en el cuarto tomo de Historia de la Vida Cotidiana en México, del Colegio de México y del Fondo de Cultura Económica, La Moda, Signo de Identidad, en Elizabeth Di Castro y Claudia Lucotti, coordinadoras en Construcción de Identidades, y El Cuerpo Envuelto y Modificado, el Vestido como Protagonista Social, en Hilos de Historia, colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia, entre muchísimas otras publicaciones. Ella les hablará un poquito más acerca de su propia investigación. Omar es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios de maestría en gestión cultural por la Ibero de Puebla. Ha colaborado en proyectos de comunicación y gestión cultural en instituciones como el Museo de Palacio de Bellas Artes, el Carrillo Gil, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial por la misma universidad, entre otros. Además de coordinar actividades académicas y proyectos editoriales, en torno al diseño mexicano ha curado exposiciones sobre la misma temática en espacios como el Franz Mayer, el Museo Universitario de Ciencias y Arte y el Museo del Objeto. Es coordinador de Desarrollo y Relaciones Públicas del Museo Universitario del Chopo, donde coordina el seminario permanente Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad. Susan Kaiser es profesora, profesora emérita de la Universidad de California en Davis, en los departamentos de género, sexualidad y estudios de la mujer, así como en diseño, y participa activamente en los grupos de posgrado en textiles y estudios culturales del campus. Actualmente es coeditora de la revista que vamos a presentar hoy, Critical Studies in Fashion and Beauty. Sus publicaciones incluyen los libros The Social Psychology of Fashion,
y Fashion and Cultural Studies, así como cerca de 100 artículos y capítulos en una variedad de medios. Su investigación se centra en la interfaz entre la moda y sus estudios y los estudios culturales feministas, con un interés actual en cuestiones de tiempo, lugar y subjetividad. También entraremos en detalle durante su presentación. Anneke Schmeli, que es profesora de cultura visual en la Universidad de Radboud Nijmegen en los Países Bajos. I hope that I'm saying that properly. Ha publicado extensamente en el campo de la moda, el cine, la cultura popular y la memoria cultural. Entre sus libros se encuentran Delft Blue to Denim Blue, Contemporary Dutch Fashion, y Thinking Through Fashion, A Guide to Key Theorists, coeditado con Agnes Rocamora, publicado por Torres and Bloomsbury. Es coeditora, así como Susan, de la revista Critical Studies in Fashion and Beauty. Muchas gracias de nuevo por unirse. Voy a dar la palabra ahora a la doctora Julieta Pérez Monroy. Bien, muchas gracias, Janine. ¿Puedo compartir mi pantalla ya? Sí, claro. Quiero nada más hacer un último apunte, discúlpame. Sí, aquellos de ustedes que se unen a nosotros a través de YouTube, pueden habilitar en el momento que nuestras presentaciones se den en inglés, pueden habilitar el traductor automático de YouTube. Those of you who are joining us on YouTube, who are English speakers or Spanish speakers, there is a function on YouTube that you can select from your own personal screen for translation, for a text, a captions that are translated into your language, your spoken language. Okay, I'm sorry. Julieta, adelante. No, gracias. ¿Ustedes me dicen si se ve? Okay. Gracias, Janine, no solo por la presentación, sino agradezco mucho la invitación a participar en este evento. He tenido la oportunidad de asistir a varias de las mesas y de las conferencias que son tan, tan variables, y pues justamente el seminario ha pretendido ser un punto de convergencia. Entonces, pues creo que el seminario se enriquece y esperamos aportar un poco. Yo voy a hablar sobre el seminario de estudios sobre indumentaria y modas en México, hablando de su visión, de sus proyectos, de sus acciones, entre ellas las gestiones, de lo que se trata este evento, y los retos. Quisiera terminar hablando de los retos que son muy importantes. Empezamos por dos flechas emblemáticas. Finalmente soy historiadora de origen y pues las fechas son importantes porque nos ubican en un contexto. Hay dos fechas para recordar que son el viernes 5 de abril del 2013, en que nos reunimos por primera vez esta primera reunión, ahora voy a explicar enseguida, que fue de unas 6 personas. Y esto fue en el 2013, por lo tanto, estamos ahora justamente empezando la conmemoración, en el sentido más abierto de conmemoración. No es solamente un recordatorio, sino una oportunidad de reflexión, de autocrítica. Estamos a 10 años de haber fundado este seminario. Y en el viernes 6 de febrero del 2015, otra vez viernes porque siempre nos reunimos en viernes en la tarde, ya que estamos fuera de los demás compromisos que tenemos, no siempre, pero en lo general sí, estamos en el Instituto de Investigaciones Estéticas, formamos ahora parte de esta comunidad, y pues este instituto de la UNAM prácticamente pues ha apoyado muchísimo al seminario. Para hablar de la justificación y los objetivos, traigo 4 bloques. Primero, ¿por qué se crea?
se crea en el 2003, entonces, ¿qué había pasado? Bueno, tengo que decir que mi tesis de doctorado acerca de las modas de finales del 18, principios del 19, la presenté, la defendí en el año 2001. Entonces, por eso estoy hablando a principios del siglo XXI, cuál era el panorama en los estudios sobre modas. Prácticamente en México no había quien se dedicara a las modas, salvo, claro, los creadores, quienes estudiaban y ejercían como diseñadores. Pero en la academia, prácticamente había un estigma de por qué dedicarse a estudios de moda si es un ambiente lleno de frivolidad, de superficialidad, en pocas palabras. Había, sí, unos cuantos libros, pero de los 40, de los 60, de los 80, de alguna exposición que se hizo en el 98 en el Museo de la Ciudad de México, eran muy escasos realmente. Bueno, el libro de Valdiosera, por supuesto, el diseñador de modas mexicano. Y lo que empezaba a ver en la primera década de este siglo son algunas tesis de posgrado. Entonces entramos en contacto, y bueno, pues sí, voy a decir nombres y apellidos. Claudia Tania Rivera y yo nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo he dado clases muchos años, también de la UNAM, y comentamos esta situación. Y pues prácticamente el aislamiento que vivíamos, porque no teníamos con quién conversar o compartir acerca de lo que se estaba estudiando. Claudia Tania empezaba su investigación acerca de revistas femeninas de moda en el siglo XX, en la década de los 20. Por lo tanto, hicimos un recuento de a quién conocíamos que se ocupara de lo mismo, y pues logramos reunirnos 6 colegas, ¿no? Entonces, 6 entre dos colegas que se dedicaban, que estaban haciendo su tesis, una de maestría en la Ibero y otra de doctorado en la UNAM, y por ahí nos aparecieron otras 2 colegas. Entonces, bueno, nos reunimos muy informalmente en una casa, como empiezan muchos seminarios, y pues ahí decidimos reunirnos esporádicamente para compartir las fuentes en las cuales nos basábamos, que para los historiadores son muy importantes, pero no todas éramos historiadoras. Había de estudios de arte, por ejemplo, de la Ibero. Había de sociología, la propia Claudia Tania. Y bueno, con estos elementos queríamos compartir, bueno, cuáles son los métodos que se utilizan en lo que cada una va investigando, de qué contenido se ocupan, cuál es la metodología o digamos que en qué autores, en qué teorías se apoyan, y también qué experiencias de investigación habíamos tenido al respecto. Con esta periodicidad, desde el 2013, decidimos que sí debíamos de crear un seminario permanente para invitar a más gente, y entonces es cuando se crea el seminario como grupo de estudios, pero con propósitos mucho más amplios. Entonces, lo que en la UNAM son los principios básicos de las actividades: la investigación, la docencia y la difusión o divulgación, de divulgación desde la multidisciplina, puesto que desde su origen, y voy a decir multidisciplina porque es en este momento solo compartir, ya pasaríamos a otro momento, pero en este momento era qué se hace en sociología y luego posteriormente qué se hace en antropología, qué se hace en la conservación y restauración, y también surge un interés en compartir lo que estábamos investigando e intercambiar con otros países, especialmente de América Latina y de España, porque sobre todo en España nos lleva ventaja,
pero en América Latina parece que la situación era parecida. Y bueno, también decidimos entrar en contacto, empezamos a realizar algunos proyectos con compañeras, con colegas de Argentina, de Chile, así como para comenzar, ¿no? Y bueno, traigo una imagen en donde vemos que ya estamos sesionando en el Instituto de Investigaciones Estéticas, entonces desde 2015. ¿Quiénes somos? Bueno, somos 13 miembros permanentes, tampoco es un seminario muy grande. Y aquí pongo, no voy a leer todo, pero aquí justamente comparto de qué disciplinas son para poder sustentar esta referencia a la multidisciplina, pero también señalar que con el tiempo hemos establecido redes entre nosotras, así con urdimbre y trama, puedo decir, porque hubo algún evento en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, la exposición Hilos de Historia, en donde escuchamos a la mayoría de los ponentes que se dedican a la conservación y restauración, y ahí empezamos a entrar en contacto porque vimos que ellas sabían mucho, conocían bastante de los aspectos técnicos de los textiles, pero que a veces en el contexto o era incompleto o no se aprovechaba todo lo que un contexto nos podía dar. Por otro lado, nosotros sí lo teníamos, pero carecíamos de los conocimientos técnicos. Por eso mismo decidimos hacer estos enlaces. Y pues bueno, no siempre hemos sido 13 miembros, hemos llegado a ser 15, 12, o sea, va variando, porque pues hay quienes tienen otros proyectos o han tenido problemas de salud, se han retirado, ha llegado gente nueva, pero también algunas de las iniciadoras, pues estamos ahí, de las fundadoras. Pues todos nos desarrollamos en el ámbito académico o también en el ámbito de museos. Entonces, bueno, sí, ya dedicadas a los estudios de moda, ahora de todas maneras no podemos decir que abunda, por lo menos en el seminario, somos 7 con tesis de doctorado, 5 que están haciendo sus investigaciones, también con tema sartorial, que son candidatas a doctores, y un miembro, porque también hemos estado abierto, bueno, no necesariamente debe de tener un título, pero si tiene una experiencia y conocimientos amplios, sólidos, y además hay compromiso hacia el seminario, pues entonces bienvenido como miembro permanente. Y aquí traigo las instituciones a las que pertenecemos, que tampoco, o sea, no las leo para no hacer una enumeración, pero vean ustedes que pertenecemos a diferentes universidades de México. Bien, ahora, ¿cuáles son nuestras líneas de investigación? Bueno, traigo también estos bloques para que, pues, compartirlos y solamente comentar algunos. Por ejemplo, cuando hablamos de estudios de género, hemos incluso llegado a dar cursos. Hay quienes se ocupan y que esa es su principal línea de investigación de historia de las mujeres o del feminismo, pero entonces todo esto se relaciona con modas, con indumentaria, con textiles. Entonces los bloques que les presento todos están relacionados, por ejemplo, modas y vida cotidiana, que fue de lo que mencionó Janine, que trabajé yo para la obra de historia de la vida cotidiana en México. Bueno, pues entonces ahí empezó esta conexión. También nos ha interesado mucho el trabajo artesanal. Hay integrantes del seminario que se ocupan de esto. Trabajo artesanal de comunidades tanto indígenas como mestizas, pero también el trabajo del diseño. Hemos tenido a una compañera, Ana Paola Ruiz Calderón, que falleció ya casi 2 años. Ella estudió en la Ibero y pues ella fue coordinadora
de las carreras que antes estaban separadas, diseño de modas y diseño de textiles. Entonces, este es otro, otro aspecto. También nos ha interesado mucho las representaciones acerca del cuerpo y las prácticas corporales. Obviamente, nuestra primera fuente fue Joan Entwistle, también hemos dado curso sobre esto. Y bueno, toda una variedad temática. Hay quienes, bueno, yo llegué al estudio de modas por la literatura, por un seminario de la maestría, leí una novela, la analicé desde el punto de vista de cómo se abordaba el tema de la indumentaria y de las modas que se usaban en El Fistol del Diablo de Manuel Paino, siglo XIX. Bueno, paso. Para hablar de qué se hace en el seminario ya propiamente. Bueno, estamos en el instituto y ahí pues yo me encargo de las gestiones, así es que he puesto mucha atención en todo lo que ha tratado este evento acerca de la gestión crítica, de la gestión como creación. Nos aceptó el Consejo Interno, porque todo pasa por órgano colegiado en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Nos reunimos una vez al mes desde 2013, los viernes, como dije, porque pues ya hay ya estamos muy cansadas a esas horas en la tarde, pero pues bueno, es cuando menos compromisos hay de trabajo. Y tenemos a dos tipos de asistentes, o sea, no crean que solamente nos reunimos los 13 integrantes, sino que también el seminario está abierto para quien quiera compartir, quien quiera intercambiar, que se dedique a esto. Ahora sí que tenga como base una actividad, puede ser curatorial, puede ser de investigación, puede ser de docencia, se me pueden escapar algunas otras actividades, y que pues estén interesados en compartir, y pueden ir esporádicamente, o sea, no tienen la obligación de ir cada mes como los miembros permanentes, y tenemos esa obligación, pero también los miembros permanentes, como dije hace un momento, tenemos compromisos, o sea, tenemos tareas asignadas que debemos de cumplir, y nuestros invitados externos no necesariamente, a menos que quieran involucrarse en algo, pues también claro que bienvenida la aportación. Cada mes nos damos a la tarea de discutir una lectura, y nosotros empezamos por las tesis porque consideramos que eran las investigaciones más actualizadas en los temas. Entonces ahí fue también donde encontramos de historia del arte, de sociología. Todavía había quienes ahora ya lo hicieron, pero una tesis de historia sobre el diseñador Worth, y también otra tesis sobre el rebozo en México, por ejemplo, ¿no? Esas tesis nos encontramos y, bueno, las empezamos a analizar. Hicimos un repaso también, algún año nos dedicamos a repasar a los autores clásicos de la moda, pues también tratando de revisar cuáles eran las propuestas teóricas, pero esto con la idea de aplicación, o sea, de primero cada quien en sus investigaciones individuales, pero también se empezaron a hacer proyectos del seminario en lo colectivo. Bueno, la segunda parte, obviamente, revisamos todos los proyectos, los compromisos y demás. Otra cuestión, pues también se ha hablado mucho en el evento de las redes de internet, o sea, del papel que tienen, y pues yo puedo decir que en este sentido hemos estado limitados en el seminario. Tenemos nuestro correo electrónico, que aquí lo anoto, aquí en la parte de abajo, abajo de redes sociales, ese es el correo del seminario. Tenemos en nuestra página en WordPress, es muy sencilla, queremos también entrar en contacto con algún diseñador para que nos apoye a que esto sea más dinámico, pero tenemos, o sea, por ejemplo, bueno, desde quiénes somos, ahí hay una breve semblanza de cada integrante, se integran algunas de las actividades en las que participa el seminario, y también hay publicaciones, aquí se alcanza a ver una ilustración de un artículo que se llama Curvas de Infarto, de Mónica Cázares, y pues pueden ser escritos breves o un poquito más largos
que se publiquen por partes en el blog. Y conjuntamente se trabaja en un, bueno, en el Face, que se llama así, Indumentaria y Modas, aquí, aquí viene abajo. Y bueno, este es la, la portada del Face. Instagram, Twitter, etcétera, no estamos, estamos viendo la posibilidad de que se maneje Instagram conectado con el Face. Ahora estamos justamente en ese proceso. Bien, ahora, aparte de las investigaciones, dijimos que también la docencia era una actividad importante y resumo, hemos trabajado sobre todo a nivel de licenciatura y de posgrado en universidades públicas, privadas y también en museos. Las carreras en las que hemos trabajado sobre todo son historia, historia del arte, restauración y conservación, diseño de modas y de textiles. Y bueno, se han dado de diferentes temas, como había mencionado, relacionado con el género, relacionado con el cuerpo, con la propia restauración y conservación. Y también se ha participado, ya sea en la dirección o codirección de tesis, participado en sínodos, y también nos han buscado para elaborar dictámenes académicos, estrictamente, o editoriales. Esa es otra actividad. Participamos en una serie de eventos académicos, que también nada más traigo una pequeña muestra. Hemos participado, por ejemplo, en conferencias en el Museo de la Mujer, y estos serían como los temas de los cuales nos ocupamos, o sea, la moda y los impresos sería uno de los, porque hay quienes se dedican a estudiar impresos o en relación con el género. He participado en mesas redondas. En segundo lugar, en el 2018, en el 2019, también se ha participado como grupo, aunque cada quien presenta su ponencia, en coloquios internacionales como este de Barcelona, de Textil y Moda, que fue el segundo coloquio en Barcelona en el 2019, en donde aceptaron las ponencias de cuatro de nuestras compañeras. Luego, afortunadamente, conocimos a Omar Cruz, aquí presente, y que nos va a hablar en unos minutos del seminario permanente Caleidoscopio del Museo Universitario del Chopo. Y realmente hemos hecho un trabajo colaborativo. El museo es el encargado de organizar el seminario, ciertamente, pero con todo gusto recibe nuestro apoyo y tiene nuestro compromiso. Y en el 2021... finalmente pudimos organizar lo que veníamos pensando desde hacía años, que es precisamente la organización de un coloquio internacional con todo el apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas, y se llevó a cabo parecido a este evento por Zoom, los ponentes, y por YouTube. Y pudimos invitar a colegas de otras latitudes de América Latina, de España. Entonces, bueno, pues fue muy rico en el coloquio. Algunas visitas de trabajo, me queda poco tiempo, entonces voy a dar prisa, voy a dar celeridad a mi participación, que son, hemos hecho algunas visitas, pero no solamente visitas de ver, de escuchar, sino visitas de trabajo que luego llevamos a nuestras investigaciones, como poder apreciar parte de la colección del Museo Nacional de Historia, ahí estuvimos. Hemos participado en publicaciones a nivel de seminario, como el libro que mencioné, Hilos de Historia, publicado por el Museo Nacional de Historia, justamente a partir de su exposición con el mismo nombre, y que presentaba la colección, pero todavía no había un atrevimiento de decir que era una exposición sobre modas todavía en este tiempo. Y también participamos con Dina Komisarenko en el número 11 de la revista Nierica, y varias del seminario participamos como coordinadoras, hicimos entrevistas y demás, esa sería otra actividad. El seminario maneja una colección donada por dos colegas, Verónica Zárate Toscano y Alicia Salmerón. Traigo un ejemplo, y ahora estamos en la cuestión de qué hacemos. Hemos hecho propuestas, estamos todavía desarrollando la idea
de esta colección se tiene que compartir. Tenemos nuestro logo creado por el artista visual Isaac Hernández Ruiz, que también es mi fondo de pantalla, y termino justamente con los retos que nos ocupan, que en pocas palabras sería, bueno, a los 10 años tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y de evaluación de qué hemos logrado, qué nos falta, que, o sea, también, digamos, lo que no se ha logrado y por qué no se ha logrado. Queremos obviamente acceder a las herramientas teóricas desde, ahora sí, desde, no solamente desde la multidisciplinar, sino la interdisciplina, pero también queremos un trabajo transdisciplinar, porque también es interesante, queremos conectarnos no solamente con otros espacios académicos, sino también con los creadores. Trabajadores de textil artesanal o diseñadores. Eso creo que es algo que queda pendiente. Queremos cuestionar, o sea, ¿tiene algún impacto lo que estamos haciendo a nivel social? No, no me refiero a toda la sociedad, tampoco somos tan ambiciosos, pero digamos que podemos generar algo que impacte socialmente en temas que se están trabajando como moda sustentable o consumo responsable, entre otros. Por último, tenemos la firme convicción de que debemos de adaptarnos a todo este desarrollo de la tecnología críticamente, por supuesto, pero también estamos dispuestos a aprender nuevos lenguajes. Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla, Janine. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Pues son unas muy buenas, una muy buena conclusión. Justo respondiste a alguna de las preguntas que yo tenía. Volveremos al ratito a hacer unas preguntas más bien para todo el panel y para ustedes en particular, pero sí, creo que el impacto es algo que me gustaría preguntarte por él, o sea, por esta reflexión acerca del impacto de las publicaciones, los medios de difusión que existen en México, en América Latina. Y también creo que por más adelante podríamos abrir el micrófono a una conversación con Anneke y con Susan, que Susan en particular, pues en su investigación ha incorporado justamente este aspecto como de distribución, ¿no? Comercio, porque finalmente la moda tiene una arista, digamos, que es comercial, ¿no? Y de distribución. Entonces, sí, ¿no? O sea, creo que ese es una de las quizá de los puntos ciegos que se pueden abordar, ¿no? Si no lo vemos que también como dentro de su universo, ¿no? Comercial y de distribución, es un digamos, dejamos de ver un componente importante. I was just mentioning, because you probably heard your names mentioned, to Julieta, I was thanking for her presentation and saying that, you know, that some of the challenges that she mentioned at the end of her presentation are very interesting. And of course, it would be a good opportunity at the end to talk about these, the way that critical studies of fashion are undertaken in Latin America, and they generally, and I think in Latin America, because many of the people involved in this discipline are from art history and restoration and sociology, etc. So we kind of don't really look at the commercial and distribution like impact, you know, or like, you know, not impact, you know, of that sort of area is like a gray area. And I know that Susan has definitely incorporated into her research and the book that we often use, that I often use, you know, so it's something that, you know, that can't be studied exclusively from like the aesthetic or even sociological or anthropological perspective. I will open the mic now to Omar. Voy a ahora abrirle el micrófono a Omar, a quien ya presenté, para que nos hable un poquito acerca de Caleidoscopio. Omar is going to tell us a little bit about the seminar that he coordinates. Thank you. Muchas gracias, Janine. Gracias también a 17 por crear este espacio, por la invitación y por hacer posible esta mesa con colegas que sin duda
pues me llena como muchísimo de pues es un honor finalmente. Y creo que ya se ve en mi pantalla. Justamente hablar de Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidades, que organizamos desde el Museo Universitario del Chopo. Antes de hablar del seminario, me gustaría dar una breve introducción de qué es el Museo Universitario del Chopo. Se me acaba de... Ese es típico... típica falla de Zoom después de casi 3 años de pandemia. Voy a compartir de nuevo. Y bueno, pues justamente quiero dar una breve introducción de qué es el Museo Universitario del Chopo. Y es un recinto que pertenece a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, inaugurado en 1975, y que desde su fundación... No me permite compartir. Voy a intentar de nuevo. Bueno, desde su fundación, el Museo Universitario del Chopo ha acogido, abrazado toda una serie de manifestaciones artísticas y culturales, sobre todo liminales. Esto es pues como el arte más experimental de la época, sobre todo en los 70, 80. ¿Me pueden decir, por favor, si ya se ve? No, se veía hace rato, pero ahorita no, por alguna razón. Es que qué extraño, pero voy a... ¿Me lo quieres mandar para que yo lo comparta? Creo que sí, Janine, por favor. Lo voy a poner en el chat. Mándamelo, por favor, a Sartoriales. Ok. Bueno, pues justamente el Museo Universitario del Chopo acoge justamente funciona como este espacio. Listo. Pues justo es este recinto que es un referente para las nuevas tendencias en artes escénicas, visuales, literatura. Genera atmósferas de experimentación y reflexión, dialoga con colectivos culturales emergentes, circuitos independientes. Y justo no nos vemos tanto como un museo, sino más bien como un centro cultural, en el sentido de que no solamente dependemos o presentamos exposiciones, sino que tenemos una amplia oferta también en artes vivas. Esto es música, danza, teatro y también un trabajo pionero en el performance. Trabajamos también la literatura expandida y generamos y contamos con un amplio programa de... muchas gracias. Con un amplio programa de talleres libres, que esto nos ayuda a vincular de una manera muy potente con las comunidades. Tenemos la siguiente, por favor. Pues un público completamente diverso, ¿no? Donde estas comunidades que han pasado y han atravesado el espacio, como los punks, los rockeros, los escatos, conviven también con colectivos LGBTQ+, con personas de la tercera edad, con infancias, y esto justo creo que le da un perfil completamente amplio, variado y que nos enriquece y nos ayuda mucho a seguir trabajando. Siguiente, por favor. Con la pandemia del COVID-19, y esto creo que es importante mencionarlo y justo clavarlo a partir de la temática general de este coloquio, es que, y si bien lo recordamos, a partir del inicio de la pandemia, los museos, las editoriales, las casas, las plataformas, lanzamos muchísimo contenido y tutoriales, y talleres y cursos, justamente pensando en atender a un público diverso, porque hashtag la cultura salva. Después de 2-3 meses de encierro, todo ese tipo de consumo sin duda se fue hacia abajo. Y en ese sentido, una consigna desde la Coordinación de Difusión Cultural de generar contenido pero para atender a ciertos nichos o atender ciertas comunidades. Sobre todo, activar nuestras audiencias. Y en ese sentido también, utilizar las plataformas digitales para extender nuestras actividades fuera de la Ciudad de México, fuera del Estado de México, sino también la República Mexicana en el exterior. Y en ese sentido es que, la siguiente por favor, nace el seminario Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad, que organizamos desde agosto del 2020. Inicialmente planteado como un seminario que fuera de manera cronológica, haciendo un recorrido desde el 70 hasta el 99, un poco pensando en estos como puntos de, inicialmente la pieza más antigua de la colección del Museo Universitario del Chopo es de 1970, y pensando como en el 99, pensando en esta
huelga del 99, ¿no? La idea era hacer un recorrido como muy acotado a partir de 8 sesiones temáticas en las que un poco lo que hicimos fue mapear las personas que estaban trabajando temas de moda durante ese periodo, particularmente tus tesis de doctorado, investigaciones, artículos, tesis de maestría, y fue así como dimos con algunas de las personas que participaron en este primer ciclo. En la siguiente, por favor. Y así fue que hicimos este primer ciclo que se enclava en diseño, economías creativas y arte, que son líneas estratégicas del museo, y se hicieron 8 sesiones a lo largo de 4 meses vía Zoom con 50 asistentes. Lo que fue interesante es que tuvimos asistentes de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, y también ciudades de Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y España. Sin duda hay un interés importantísimo en este tipo de temas y creo que eso generó seguir trabajando. ¿Por qué hacer este seminario desde el Museo del Chopo? Y es aquí donde vemos los antecedentes. En la siguiente imagen, justamente vamos a ver este concurso que se organizó en la década de los 2000, organizado por Pancho López, que era Punto Modal, es un concurso de moda alternativa donde una serie de creadores, artistas, estudiantes creaban y hacían propuestas de moda alternativa, ¿no? Justo utilizando algunos materiales desechables, reciclables, y tratando de hacer pues, una pasarela mucho más contestataria. El siguiente, por favor. Esto dentro de sus actividades tuvo también un seminario de moda alternativa de 5 días en el 2013. Si nos vamos un poco más adelante, en la siguiente, por favor, encontramos este tipo de actividades sobre cuerpos visibles, moda alternativa, o en 2012 la exposición del artista de cabaret y performer Astrid Haddad, que se presentó en las salas del ya renovado, ya intervenido Museo del Chopo. Por mi raza hablarán mis trajes de Astrid Haddad. Y bueno, pues justo en ese sentido, pues sí hay como toda esta, sí hay un trabajo previo en moda. Si nos vamos más adelante, está, por ejemplo, también en nuestro programa de artes visuales, la exposición de punk que justo se organizó por el MACBA de Barcelona y que vino a México y que justo se hizo con motivo de los 40 años del aniversario del punk y que recuperó los antecedentes del movimiento y presentó a algunos de sus protagonistas y algunos de sus autores. La siguiente, por favor. Está Noches Fieras, que esto fue una exposición fotográfica que si bien no era una exposición de moda, la indumentaria, la vestimenta estaba presente a lo largo de la exposición y que justo mostraba cómo era la noche y la fiesta nocturna en América Latina, ¿no? Y aquí creo que es espectacular esta foto de José Sigala con una joven Carolina Herrera y su esposo Reinaldo Herrera de la colección Poniatowski. La siguiente, por favor. Justo esta exposición que se llamó Elements of Vogue, concebida por el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, en la que justamente se habla del voguing, la historia del voguing como una forma de danza underground, inspirada por las poses de las revistas de moda, inventada por cuerpos que han sido criminalizados, racializados y castigados una y otra vez. La exposición, si bien, insisto, no era una exposición de moda, a ver, bueno, está esta parte. Una exposición que presentó fotografía, instalación, video, y que justo con la idea de generar un vínculo con la comunidad voguera en México, generamos un amplio programa público donde se realizó este video que vamos a presentar. Por favor. Lea, este es mi estilo de caminar, este es mi estilo para posar, este es mi estilo de caminar, este es mi estilo para posar, este es mi estilo, mírame más. Este es mi estilo, mírame, este es mi estilo, este es mi estilo, este es mi estilo, este es mi estilo, este es mi estilo. Furia, 1-1, 2-1, vengo entrando en la pasarela, mira, no puedes con ella, vengo caminando en la pasarela, mira. No puedes con ella, vengo de tu trato en la pasarela. No puedes con ella. Ah. Demonio. Demonio. La pose.
sirviendo, la pose, sirviendo, la moda, sirviendo, la pose, sirviendo, 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 sirviendo. Bueno, pues esta exposición fue además de las últimas antes de pandemia. Para este evento llegamos a 1,300 personas en una sola noche. Y bueno, pues justo se ve cómo la moda tiene que ver completamente con esta subcultura. En 2020 presentamos El Rocío sobre las madrugadas sin fin, a partir del repositorio del artista Guadalupe Rosales, que justo habla de estas experiencias pues de la comunidad mexicoamericana, sobre todo en la frontera, y es a partir de un repositorio digital que se llama Veteranas en Rucas. En la siguiente, por favor. Y bueno, pues justo ese es un poquito como la justificación o por qué tiene sentido presentar y realizar caleidoscopio desde el Museo del Chopo. Ya llevamos dos, a partir del segundo seminario decidimos abrir la temporalidad, no trabajar solamente a partir de una manera cronológica y sobre todo consolidamos la relación con el CEIM, que a quien la doctora acaba de mencionar, con la idea de no solamente tener ponentes que pudieran hablar y presentar sus trabajos y sus investigaciones, sino también tener un diálogo con comentaristas o replicantes que puedan enriquecer el diálogo a partir de este tipo de conversaciones. En la siguiente, por favor. Y bueno, pues esto es un poco también algo que nos distingue, ¿no? Que justo lo que nos interesa es trabajar esta historiografía de la moda y los estilos de la moda, pero desde distintas disciplinas, y es desde ahí donde viene el nombre de este seminario. En la siguiente, por favor, pues justo también tenemos un amplio disciplinas que han, personas que han trabajado desde distintos puntos de vista para ciertas temáticas, ¿no? Por supuesto, la historia del arte, el diseño, la comunicación, el periodismo, el género, antropología, filosofía, y creo que eso ha sido completamente enriquecedor para este espacio, ya que si bien se concibe la moda solamente como la parte del diseño o la creación, todo lo que está involucrado desde el consumo, la difusión, el desplazamiento, la comercialización, nos ayuda a tener una visión mucho más rica. En la siguiente, por favor. Dentro de las colaboraciones, pues justo con instancias de la misma universidad, como la Facultad de Arquitectura, el Posgrado de Diseño Industrial, el CEICH, museos, hemos tenido colaboraciones con investigadoras y curadoras de museos como el Museo UNAM Hoy, el Museo Franz Mayer, el Museo Carrillo Gil, universidades pues justo como el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, museos como el Museo UNAM Hoy y museos en el extranjero como el FIT o la Latin American House en Londres. Haciendo una recapitulación a lo largo de estos 5 ciclos, ya tenemos estos números, ¿no? Que justamente a lo largo de 8 sesiones por ciclo, pues tenemos 40 ponencias que se han presentado a partir de 42 ponentes, 240 personas inscritas, y también es importante mencionar esto de fuentes de consulta, ¿no? A partir de cada una de estas sesiones creamos un drive en el que ponemos artículos, algunas publicaciones, notas, archivos, documentos que puedan servir a las y los integrantes del seminario para seguir trabajando ciertos temas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues justo esta es un poco la identidad que hemos manejado a lo largo de estos años. Y la siguiente, justo pensando en categorizar de alguna u otra forma las investigaciones que se han presentado, que quizá esas categorías no son limitantes, no son exclusivas, pues sí nos sirven un poco para entender hacia dónde estamos caminando y qué se ha hecho. En la temática de arte y exposiciones, por ejemplo, en la siguiente, pues justo hay abordajes que se hablan desde la creación artística, por artistas, bueno, valga la redundancia, que han trabajado con la moda como parte de su práctica, ¿no? Por supuesto, también el tema de la profesionalización y el uso esta parte de montaje, cuidado, exhibición de exposiciones, y también la historiografía, ¿no? Esta recuperación de la cronología de las exposiciones a lo largo de los últimos años o exposiciones particulares como esta de Lorena Botello en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. En la siguiente, por favor.
Otro de los casos, pues justo es diseñadoras y marcas. Y aquí ha sido muy interesante encontrar nombres de personas que han estado como fuera del sistema, así como quizá periodos que falta un poquito rascar más, ¿no? Entonces, en la siguiente, por favor, pues vemos estos nombres como Pixie Hopkins, marcas como Eduardo's, que ya colapsó, pero Pan Am, que sigue estando vigente. Y luego como este inicio de las diseñadoras de Jalisco, Julia y Renata, estas tendencias o no del artesanal sofisticado. En la siguiente, por favor. Pues justo diseñadores como María Cantinelli o Alfredo Buret o Víctor Camarena, que son nombres que están un poco completamente borrados de esta historia oficial de la moda, que pues, igual no está tan construida, pero que desde el seminario hemos buscado tratar en esa investigación y debo mencionarlo, ha sido también un reto para las personas que presentan investigaciones, de pronto acceder a archivos, sobre todo durante la pandemia, porque pues, estaban gran parte de ellos cerrados. En la siguiente, por favor. Por supuesto que el género y desde el Museo del Chopo es importantísimo trabajar este tipo de terminologías, que insisto, no son limitantes, ¿no? En la siguiente, por favor. Pues justo se cruzan asuntos justo LGBT+, temas laborales, temas de disidencia, y aquí es donde justo se puede ver por qué se entiende, por qué se habla de este caleidoscopio, ¿no? Están estas representaciones del feminismo desde las publicaciones periódicas, trabajado por Claudia Tania. La misma Claudia Tania también trabajó este artículo sobre secretarias, y hay toda una serie de imaginarios dentro de estas empleadas burócratas, ¿no? El artículo de Lucy Atri, que habló más desde la semiótica para referirse a las pañoletas de las manifestaciones feministas. En la siguiente, por favor. Por supuesto que el espacio arquitectónico como contenedor ha sido fundamental, y en ese sentido hemos invitado, la siguiente, por favor, a arquitectas, diseñadores, historiadores, a trabajar sobre estos contenedores, ¿no? Y si bien sí se habla de la moda, no de la vitrina como tal, sí se habla de la construcción espacial y de los espacios donde pasa y sucede y se ve la moda. La siguiente, por favor. Por supuesto que los medios de comunicación son fundamentales para entender la diseminación, la forma de promoción de la moda, y aquí en la siguiente, por favor, pues bueno, también es uno de los apartados más amplios donde se ha visto desde la televisión, las revistas periódicas, la publicidad, el videoclip, cómo la moda está presente y cómo ha permeado nuestra identidad. En la siguiente, por favor. Y bueno, por ejemplo, pues hay este tipo de archivos quizá poco conocidos como la revista Zona Rosa, que se publicó durante 3 años, o la revista Viceversa, que si bien duró 10 años, pues también tenía una de las secciones de moda pioneras, primero coordinadas por Cristina Fessler y después por Carla Fernández, por ejemplo. En la siguiente, por favor. Sin duda, las contraculturas dentro del Chopo, pues es un tema que tiene que estar presente. Y en la siguiente, pues justo se han abordado pues, la moda chola chicana a partir de este ensayo fotográfico del artista de la lente Federico Gama. Aquí está el artículo de nuestra querida Janine Diego sobre el punk. Por supuesto que el voguing a partir de la exposición presentada en 2019 pues tenía una trascendencia increíble para el museo, y ahí invitamos a Shivon Guerrero y por supuesto todo el tema de los hippies, que nos parecía fundamental. En la siguiente, por favor. Pensando en prácticas, esta terminología no termina de cuadrarme, aunque justo ahora que veía esta clasificación que proponía la doctora Julieta, puede tener sentido. Y ahí, por ejemplo, se habla en la siguiente, pues de estas prácticas desde la apropiación cultural indebida o el tema de la paca, que hace más bien, Rodrigo Galva hizo más bien una especie de crónica de cómo es este traslado y cómo es esta sobreproducción y cómo termina esta serie de prendas prácticamente nuevas en botaderos o en los desiertos. En la siguiente, por favor. Finalmente, en ese sentido, lo de la profesionalización. Aquí, si bien, de nuevo, hablamos como de la moda, pues en realidad tiene poco tiempo, la siguiente, por favor, tiene poco tiempo la moda como profesionalizada, en el sentido de escuelas, universidades que han trabajado este tipo de temas. Y bueno, pues Cintia Gómez, que es una de las académicas del Ibero, pero además diseñadora, investigadora, pues
nos apoyó muchísimo haciendo este panorama general sobre los 90 y también sobre las escuelas de moda. Ana Elena Malé, que ha sido también una de las aliadas de este seminario desde el inicio, pues hizo este panorama también desde Monterrey. Y Lili Luciano, que también ha estado desde el inicio en este seminario, habló prácticamente de Zacatecas, donde pues fue muy interesante conocer cuál es la industria de aquella zona. En la siguiente, por favor. Y bueno, pues justo aprovechando también la plataforma, estamos a punto de lanzar el sexto ciclo del seminario que se realiza esta primavera. Y voy a dar también un panorama general de lo que presentaremos. La siguiente, por favor. De nuevo, estamos empujando nuestro seminario hacia temas quizá más contraculturales. En ese sentido, tendremos temáticas como la evolución del periodismo de Trixie, que es esta cronista de moda que publicaban en el periódico Excelsior de los 40 a los 80. Luego está el tema también del drag, más bien como el drag como diseño activista. Nos interesa también continuar sobre la conservación y montaje de moda contemporánea con Renato Camarillo, que es prácticamente el que monta un gran porcentaje de exposiciones de moda en la actualidad. Está esto sobre la escena oscura desarrollado por María Monterrosa, que está haciendo su doctorado en sociología y que justo tiene un papel fundamental en esta escena. En la siguiente, por favor. Está Pamela Ruiz, trabaja sobre los skaters y el proceso de styling. Habrá una sesión muy interesante con esta comparativa entre cine y literatura, con la película de Las Niñas Bien, donde Mildred Castillo entrevista a Anaí Ramos y un poco presentará como esta metodología de trabajo de cómo se hace investigación para los vestuaristas y, por supuesto, cómo esto se ancla dentro de la publicación. Por supuesto que el tema del salón independiente, que es un proyecto realizado en el 69 y que tiene estos grandes vasos comunicantes entre moda y arte contemporáneo, pues se presentará a cargo de Francini Iglesias. Y finalmente, Carla Paniagua, de Centro, presentará esta imagen y discurso sobre la revista Tú, que fue una de las primeras revistas juveniles fundada en 1979. Y bueno, pues justo en la siguiente vemos que la convocatoria estará abierta a partir del 30 de enero al 10 de marzo. Y pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Me pasé creo que un poquitito, pero ya está. Gracias. Muchísimas gracias, Omar. Thank you so much. Me dio muchísimo gusto ver algunos nombres familiares, conocidos para el próximo ciclo. Algunos han sido alumnos también. Susan, I don't know if you noticed, that's one of the people. I don't know how much you were able to grasp from the presentation, but some of the people that are going to present in the next cycle of Kaleidoscopio have been students of mine in different modalities. And I can see your formulation of style, fashion, dress in Spanish, estilo, moda, vestimenta, and I credit myself for introducing. So I'm really excited to see what they do with that. So, yay. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Qué linda presentación. What a lovely presentation also, both of you, Julieta and Omar. I think we have a very broad, like a round perspective now on fashion studies in Mexico, at least. Tenemos ahora una perspectiva bastante amplia de lo que es los estudios de moda en México. Muchas preguntas. Pero bueno, antes quisiera, I just want to mention for the English speakers, also, you will be able to enable the translation once the YouTube is not live anymore. So we realize that we can't have the YouTube closed captions translated into another language until it's actually, up there, out there without, not in the live session. Para aquellos que me escucharon decir que pueden habilitar los subtítulos traducidos al idioma de ustedes en YouTube, es solo una vez que esté en el aire la transmisión, o sea, no en vivo. Entonces, bueno, muchas gracias. I'm going to now open the mic to Anneke and Susan. I don't know who wants to begin. Voy a darles la palabra a Anneke y Susan y voy a traducir
en la medida de lo posible un poco de lo que vayan diciendo. So I will interrupt you occasionally, hopefully not rudely, to translate. Go ahead. I understand. Okay, thank you so much for inviting Susan and me to give this presentation about the journal. We will first say something about the journal and then introduce ourselves and then go a little bit more in detail. And at the end, of course, it's all about inviting all of you to please contribute to this journal. So can I just translate? Yeah, that? Already. Yeah. Okay. So Annika is just thanked us for the invitation and mentioned that she's going to talk a little bit about the journal. Ay, mira. I think the other way around. Yeah. My brain is divided. Acaba de presentarse, dar las gracias. Va a empezar Anneke hablando un poquito de la revista arbitrada, Critical Studies in Fashion and Beauty, y después un poco acerca de la labor que han hecho ella y Susan como investigadoras. So, Critical Studies in Fashion and Beauty is one of the many fashion journals from Intellect, which is a small publisher in England. Efrat Silan was the founding editor, and she did this for 10 years. And then both Susan and I picked up the challenge and started this a few years ago together and really enjoy it. Una de las, la publicación es parte de una, digamos, de una sombrilla que es de publicaciones que se llama Intellect Books. Y bueno, es una de varias publicaciones que hace esa editorial. Y el miembro fundador fue Efrat Sinan. Y tanto Susan como Anneke asumieron como la dirección de la revista en 2020. Janine, Diego, is a member of the editorial board. Susan and I started by changing and adding and expanding the editorial and the advisory board, making it more inclusive. And that is why I think Janine was very enthusiastic to see if we could work together a bit more on bringing in Latin American fashion studies into the journal and look for cooperations, which we really appreciate. So thank you. Susan, maybe you want to introduce yourself? You're still on silent. You're mute, I believe, yes. Thank you. Janine asked just to say a few words about our own work first. And again, I just want to echo my thanks to Janine for this conference and for including us. My first book was on the social psychology of clothing many, many decades ago. It was most recently, and that was a long time ago too, revised in 1997 and has been translated into Chinese, Japanese, and Korean. Susan está también agradeciendo esta conversación. Su primera publicación como libro completo fue este, que fue hace como varios años, pero ya la segunda, la segunda edición revisada ya fue en el 97 y fue La psicología social de la ropa, las apariencias simbólicas en contexto, publicado por Fairchild de Nueva York. Y bueno, ha sido editado en chino, japonés y coreano. More recently, Fashion and Cultural Studies is currently in the second edition, published in 2021, and co-authored with Denise Nicole Green at Cornell University, and published by Bloomsbury. La segunda publicación es Fashion and Cultural Studies, o La Moda y los Estudios Culturales, en su segunda edición ya, 2021, que fue hecha en colaboración con Denise Nicole Green de la Universidad de Cornell, publicada en Londres por la editorial Bloomsbury. My
prior and current interests relate to intersectionalities related to gender, sexuality, ethnicity, age, and disability. Also issues of time and place, case studies and theories, and currently challenges to sustainable fashion and the problem of the disconnects that happen between production and consumption. So I'm working on a paper on California cotton for a conference actually that Annika is involved in sponsoring in Venice in March. Sí, y bueno, su investigación breve y actual se puede ver aquí con toda claridad, interseccionalidades a través del estilo moda vestimenta, el género, la sexualidad, la etnicidad, la edad, la discapacidad o las capacidades diferentes, el tiempo y el espacio, teorías y estudios de caso, y de modo más reciente, los retos de la moda sustentable y el problema del desconecte. Por ejemplo, la fabricación industrial del algodón, y esto lo está haciendo también en colaboración con Anneke, que próximamente estará a cargo de una serie de conferencias en Viena acerca de Venecia. Venecia. So, I come actually from media studies, film studies, and cultural studies, and did a lot of work in there before I moved to fashion studies. I did a book with Agnes Rocamora and Thinking Through Fashion, which is really a book that we try to make theory usable for fashion studies. So it's really a heavily theory book. It was translated in Japanese and Chinese and recently in Italian. And just this afternoon, I heard that a Russian translation is out, which makes me feel a little bit odd in this strange geopolitical times. Agnes and I are now working on a new and expanded edition and probably also a second volume. So we're working on it. Thank you. Sí, bueno, dice Anneke que está, bueno, este es su primer libro, Thinking Through Fashion, que ella viene de estudios de medios de comunicación y cine. Es en realidad su origen. Y entonces se ha orientado más hacia los estudios de moda. Este libro intentan que hizo junto con Agnes Rocamora, tratan de hacer, el intento es como redactarlo de modo que sea útil también para los estudios de moda. Y se acaba de enterar hoy en la tarde que además de sus traducciones al japonés, chino o el mandarín y el italiano, también va a ser traducido al ruso, y dice que no sabe cómo sentirse acerca de eso, dado el clima político actual. De todas maneras, felicidades. Anyway, congratulations, Annika. Even if it's, you know, we can't condemn a culture and a language despite. No, I agree. It's complicated. Yeah. But no Spanish translation. So if any of you feels challenged, please. I actually listening to Spanish all afternoon, I said, oh, how strange. Anyway, I started my work on fashion with two large projects, and one was on Dutch fashion. And I'm just showing it quickly. It's not so important, but I think it's interesting to see that there is so much interest in national fashion studies, and that may also be interesting for Latin America, you know, to compare Brazil and Mexico. I'm just saying something, but so that is why I added this example to situate. We really try to situate Dutch fashion within the larger global context. Dice que bueno, este es el libro, digamos que fue la líder de dos grandes proyectos. Este libro, por ejemplo, que estudia la moda en Países Bajos, realmente intenta hacer como un análisis de lo que es la moda como a nivel nacional, pero también en el contexto más bien global. Trata de situarlo en un contexto más allá de los Países Bajos. Y bueno, esto resultó en la publicación de un libro que está, cuya portada está aquí, en nuestra pantalla, y cuatro doctorados.
And the second project was equally big, actually, but I was a bit sick and tired of doing more books. So we just did articles for this, and we really worked on technology with designers and theorists. So that was quite an exciting project. Este libro, bueno, esto, perdón, no fue un libro, fue una serie de artículos porque estaba Anneke un poco cansada de hacer libros. Entonces aquí trabajaron con diseñadores y otros creadores en una investigación acerca de la tecnología en la moda, que fue muy, muy interesante, muy emocionante. So my work continued a bit in that technological mode, as you can see here. I've always worked very much on identity coming, you know, from film studies. That was always the case. And I'm also moving into sustainability. It seems to be the big thing in fashion studies today. So we've just finished some initial work on polyester. An initial work on? Polyester. Entonces sí, se ha ido más hacia la tecnología en su investigación y también pues la identidad que obviamente se conecta con sus antecedentes en cine muy fuertemente y más hacia la sustentabilidad que parece ser como el gran tema en la moda hoy día. Susan, to you. Yes. So the journal, I'll say a little bit about the journal. And again, we would really encourage submissions from you all. The journal comes out twice a year. And usually one of the issues is a special issue. And I'll give some examples of some recent ones. Va a darnos un poquito un contexto general sobre la revista Arbitrada. Haciendo una invitación para que las personas interesadas puedan mandar sus artículos y propuestas de artículos. Sale dos veces por año y uno de los números suele ser un número especial dedicado a un tema especial, una región. Okay. So one example is a special issue published in June 2021 on Oceania. And it was really focused on issues of decolonial theory and how that applies to this part of the world, Asian Pacific Islands and Australia, and with guest editors, Kalissa Alexiev and Geir Presteruds-Duin. And it was a really interesting journal that brought in quite a few different perspectives from different indigenous groups and especially an ethnographic approach to with that. Thank you. Bueno, este número que fue dedicado a Oceanía se enfocó mucho en la decolonización, la teoría de la decolonización. Y cómo se aplica a países como de los, ¿no?, de Asia Pacífico, Australia, etcétera. Entonces introdujo un acercamiento, un lente pues etnográfico a los estudios de moda y pues todas las implicaciones éticas que eso conlleva. Esto fue en 2021 con los editores cuyos nombres no voy a intentar pronunciar. Neither do we. Right? I'm like, I'm not even going to try because it's all just wrong. More even other issues that have come out. One on curatorial reflections, looking at the tradition of what we call land-grant public universities in the United States and how some programs have clothing or fashion collections, and looking at some of the problems and challenges of dominant fashion and how so many groups have been excluded from the collection. So these were attempts to try to improve on that situation. Guest edited by Denise Green and Kelly Reddy Best from Iowa State University. And here are a few examples. There was one
paper on Peruvian textile traditions, and then one on a fashion exhibition at Iowa State University centered on Black women. And this also kind of established a model that we're interested in developing further, and that's the idea of essays that deal with reflections by curators about the research that has gone into the collection and the challenges of dealing with collections that do not represent the public, and how to develop some strategies. To put everything, I'll try to say everything. Estos son otros números que han editado también. Por ejemplo, este que se llama Reflexiones Curatoriales, se llamó Reflexiones Curatoriales. Intentó, bueno, abordar el tema de los land grants de las universidades públicas de Estados Unidos. Land grant es como cuando se le da un terreno a una universidad pública, tengo entendido. Y entonces, ¿cómo esto se comunica con el hecho de que algunas universidades tienen colecciones, ¿no? de prendas de vestir que muchas veces no incluyen prendas de los grupos, digamos, invisibles de esas regiones? Y bueno, los retos de los discursos dominantes sobre la moda. Y luego, estos son dos ejemplos de los artículos que fueron incluidos en ese número. Uno sobre los textiles tradicionales de Perú, otro sobre una exposición de la Universidad de Iowa sobre la moda y las mujeres negras. Entonces, esto estableció una especie de modelo que les gusta como uno a seguir, y es incluir ensayos que son reflexiones por parte de curadores que refleje como una investigación y los retos de lo que es lidiar con manejar colecciones que no representan más ampliamente al público que acude a estas exposiciones. Thank you. So I'll say a little bit about the mission and aim, which Janine is wonderfully translated into Spanish for us, all of us. CSFB, as we call the journal, engages analytically, critically, and creatively with fashion and or beauty. So some papers really focus mostly on fashion, some on beauty, and some really integrate the two. And we're really interested in thinking further about that connection and how they sometimes are not connected. The journal aims to challenge issues such as the exclusion of masculinities, people of color, older adults, differently abled individuals, and queer and transgender subjectivities. So for example, there is a special issue that probably will be out in 2024 that is on transgender fashion and transgender issues related to style and the body. Thank you. I can't wait to read it. Bueno, hablando un poco de la misión y el objetivo de la revista Arbitrada, pues leyendo directamente de la diapositiva, pues pretende involucrarse de manera analítica, crítica y creativa con la moda y o la belleza. Dice Susan que aunque tienden a ser como distintos, los artículos están como tienden a ser diferenciados. Algunos tratan sobre moda, otros sobre belleza, pero a veces sucede que tratan sobre las dos cosas, cosa que les parece por demás interesante. Y el objetivo es problematizar los temas como la exclusión de las masculinidades, las personas de color, los adultos mayores, las personas con capacidades distintas, las subjetividades queer y transgénero en el discurso de la moda y la belleza. Y justamente en 2024 van a publicar un número especial sobre la moda transgénero y, bueno, y cómo el estilo, la moda y la experiencia trans se comunican. Eso promete ser bastante interesante.
The journal also seeks to foster more diverse and inclusive ways of understanding fashion and beauty studies internationally. So for example, there is a special issue that will be out in December of this year that's focusing on Arctic fashion. And this includes Scandinavian countries, for example, and bringing up again issues of indigeneity and how that relates to fashion and how we can understand it critically. La revista busca fomentar más diversas e inclusivas formas de entender los estudios de moda y belleza a nivel internacional, y en ese espíritu, por ejemplo, en diciembre de este año van a lanzar un número especial sobre la moda en el Ártico. Es decir, esto incluye los países escandinavos, pero también la cuestión de nuevo del indigenista, por así decirlo, ¿no? Y cómo entran también temas como sociopolíticos en la moda y la representación. The journal also aims to propel fresh theoretical and methodological approaches that decenter hegemonies, such as white, Western, female, straight, kinds of identities. También, su objetivo es impulsar nuevos enfoques teóricos y metodológicos que descentren las hegemonías, como puede ser, por ejemplo, ser blanco, occidental, ser femenino, masculino, heterosexual, ¿no? O sea, como que los valores heteronormativos en general. So the journal always contains an introduction, usually by Susan and me or by the guest editors, and peer-reviewed academic articles, which seems rather the standard. Sí, el número siempre cuenta con una introducción de los editores, ya sea Anneke y Susan o los editores invitados. Los artículos académicos revisados por pares. Todo esto es bastante estándar para este tipo de publicaciones. But we also try to expand a little bit, our remit and have articles on fashion design or fashion practice. We've included a photo essay, which was very interesting, also very much about transgender people and how they wish to dress. We are happy to include interviews with designers or other players in the field of fashion. And we try to have book reviews and reviews of fashion exhibitions in each issue now. Tratan de incluir artículos sobre las prácticas de diseño y diseño de moda, ensayos fotográficos, por ejemplo, en este número sobre la moda y la experiencia transgénero van a incluir un ensayo fotográfico. Incluyen también esporádicamente entrevistas con diseñadores, otras personas también como relevantes de la industria o de la práctica del diseño, reseñas de libros, y también quieren incluir en cada número reseñas de exposiciones de moda. Les gustaría como que eso fuera como algo regular. So I think, for example, it would really be great to have more contributions about reviews of fashion exhibitions in Latin America. I mean, Omar just gave so many beautiful examples. So that I think would already be something that we would really love to include, that it becomes a bit less, this always European, US focus. Yes. Dice Anneke que a propósito de las presentaciones de Omar y de Julieta, que le encantaría poder recibir reseñas, exposiciones de moda en México o en América Latina. Entonces, para pues obviamente descentrar el discurso, ¿no? De que deje de ser tan eurocéntrico o occidentalcéntrico, digamos, ¿no? Centrado en la experiencia occidental europea de Estados Unidos. So how does it work? Articles are submitted through a website, a difficult one, unfortunately. Then the editors, so Susan and I, read and we decide whether the submission fits the journal. So very often there are submissions that really are, for example, very
data driven or really do not fit with the kind of critical studies that we do, so then we reject it. If we do think it fits a journal, we send it on to peer reviewers. Okay. Los artículos, bueno, desgraciadamente dicen que tienen que entrar a través del sitio web. Ella dice que es un tema delicado, pero bueno, así es como se hace. Y luego las editoras lo leen y determinan si encaja con la revista. Y que muchas veces reciben artículos o propuestas pues muy interesantes, pero que sin embargo no encajan con los alcances, digamos, la propuesta crítica de la revista. Y bueno, y en ese caso se ven en la situación de tener que rechazarlos, pero bueno, de ser aceptados lo envían a los revisores. So, depending on the peer reviews, the article is then rejected or usually it can be revised. That is quite usual. So if that happens to you, don't feel discouraged. That's normal. It happens to all of us, even to experienced authors. So either we reject it, that does happen sometimes. It's part of keeping the standards up of an academic journal, or the author is invited to resubmit with revisions. Y bueno, después de ese proceso, se revisa por los pares, se determina si el artículo será rechazado o si se le invita al autor a volver a enviarlo con revisiones. Dice que esto es absolutamente normal, que no hay por qué sentirse mal, a todos nos pasa, lo puedo también yo decir de mi parte, es natural que se pidan revisiones. Y ya después, cuando del proceso de revisión con pares, incluso, bueno, puede ser que el autor diga, no me interesa, ¿no? Poner, o sea, revisarlo, hacer los cambios, y hay veces que sí, son procesos, así son, es el estándar, y así se mantiene pues un nivel pues alto, ¿no?, del contenido de la revista. Okay, then it's not yet finished, so after the revisions, Susan and I really edit the piece, and we do that both very, very carefully, so we dedicate a lot of time and energy into that. So that may be good to know that the editing doesn't stop with the first revisions. Después de las revisiones, el artículo pasa por una muy cuidadosa edición o corrección de estilo por parte de Kaiser y Smellick, o sea, de Susan Yaneke, y esto involucra, como bueno, implica muchísimo tiempo y energía, entonces ella quiere subrayar que no, el proceso de edición, digamos, no termina cuando las revisiones se implementan por el autor, sino que sigue su curso. Images is always a problem because you need the copyrights, and sometimes you have to pay for them, sometimes they're copyright free, but that is for the author to organize, so not for the journal or the publisher or the editors. So that may be good to know. Las imágenes deben de ser, I'm sorry about my dog, en alta resolución. Los derechos de reproducción tienen que ser necesariamente organizados por el autor. Muchas veces cuando tenemos imágenes que incluimos en nuestros artículos, necesitamos conseguir permiso para reproducirlas, y eso no lo hacen las editoras, lo tiene que hacer directamente el autor antes de su etapa final de publicación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Then the article and or not the images is sent to the publisher, who copy edits it, which is yet another process, and then we get the first proofs and the second proofs before it is finally published. Y entonces, bueno, se hace una corrección de estilo, se hacen las primeras y segundas pruebas, y se llega a la publicación definitiva. Al final es un proceso largo pero necesario. Yeah, so that whole process can take up to a year or something. It's really a long process. Yes, el proceso en su totalidad puede tomar hasta un año aproximadamente. Es un proceso muy largo. Can be shorter, can be longer. So we already mentioned it, but we're really committed to an inclusive practice that fosters diversity. Ya lo hemos dicho, que como editores estamos comprometidas con una práctica inclusiva que fomenta la diversidad.
And I think I can say that Susan and I really are also very committed to help young academics to publish. So we often get papers that are not yet ready to be published or even not yet ready to send to peer reviews, but that we sense that there is an opportunity there, that there is a potentiality there, and then we help them get it into a shape to get to be published eventually. Thank you. Bueno, quieren decir que bueno, están muy comprometidas con ayudar a jóvenes académicos o académicos, digamos, en una etapa de desarrollo a publicar, entonces que muchas veces reciben artículos que no están listos incluso para ser revisados por pares, pero que ellas ven que tienen como promesa, digamos, potencial, y entonces las ayudan a moldear estos artículos para que efectivamente puedan entrar como esa etapa de revisión por pares. And maybe it's not in the PowerPoint in our presentation, but maybe it's good to add that we only publish in English, and we're very aware. I'm not a native English speaker, and we're very aware of the problems of language and translation. So that, you know, if your article is translated from Spanish, it usually needs a little bit more revisions and editing to get it into, you know, a kind of English. Sí, quiere decir que, bueno, aunque esto no está en las diapositivas, pues sobra decir que, bueno, la revista se publica solamente en inglés, y aunque están sumamente conscientes de los problemas que eso representa de idioma y de traducción, hay que tomarse en cuenta que sí, bueno, sí recibe la revista artículos en español para su lectura, pero que, bueno, al momento de traducir es posible que haya que hacer como varios ajustes como adicionales a los que ya están en las diapositivas, ¿no? A los comunes y corrientes. We aim at covering a large range of topics, which means that we also really aim at including fashion from different parts of the world. El objetivo, bueno, es cubrir una amplia gama de temas, y eso necesariamente implica incluir moda de America, the Caribbean. Except for the one piece on Peru, I don't think we've had any, so we're really keen on including this part of the world into our journal. So which one? That, you know, one of you will be inspired to submit. For which, sorry, I missed that. I said, apart from that one article on Peru that Susan already showed, we haven't had any articles from Latin America or the Caribbean, so that would be great. Thank you. Bueno, es un punto muy importante. Dice que, bueno, son bienvenidas las contribuciones de América Latina y Caribe, que aparte, o sea, independientemente, el único artículo que se ha publicado realmente, que tiene un enfoque sobre esta región del planeta, es el artículo sobre Perú. Así que hace mucha falta voces de América Latina, por eso estamos aquí, justamente, para que se animen a mandar sus propuestas a esta gran revista. Okay, thank you. Thank you so much. Gracias for letting us speak here. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, abrimos el foro a preguntas y respuestas. Si no tenemos ninguna, pues me veré en la situación de preguntarles a ustedes. De hacerles preguntas a ustedes, y sin embargo, también me gustaría que ustedes se hicieran preguntas. Podríamos hacer como una charla. I think that I've just opened the mic to some, you know, to questions and from the audience that's watching us on Facebook also. Although I'm on the Facebook, as I'm on Facebook, I'm sorry, on YouTube, I'm not on Facebook. So if we don't have any questions, maybe you guys want to ask each other some questions. I would be happy to facilitate that. ¿Cómo lo hacemos? I think I would like to ask Julieta and Omar. Which are the publications, you know, we were talking about, Julieta was talking about the problem of the challenge, rather, of the impact that you know, that as academics, we feel that we have in our fields, in our countries, you know, because there are, in fact, so very few publications, if any, that are dedicated to the
to this topic, so or to the discipline. I'd like to ask Omar and Julieta about this, and I'll translate myself for the audience. Hace rato, Julieta justamente hablaba acerca de preguntarse por el impacto, ¿no?, de lo que estamos haciendo como académicos en América Latina, y veo que supongo que tiene como mucho que ver con las, pues, la falta de medios de publicación, ¿no?, la falta de revistas como puede ser Critical Studies in Fashion and Beauty, ¿no?, en América Latina. Entonces mi pregunta sería, bueno, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las revistas o los medios de publicación que se acostumbran en México fuera del ámbito universitario, si acaso las hay? ¿Y cómo ven ustedes que podría cumplir en ese caso una función Critical Studies in Fashion and Beauty para las voces latinoamericanas y lo que se está estudiando? Bien, bueno, voy a empezar. Bueno, primeramente quisiera enviar mis felicitaciones a Susan y a Neke por todo lo que nos han dicho. Es sumamente sugerente, nos abre perspectivas. Siempre pensamos que la deconstrucción, bueno, no siempre, pero muy seguido pensamos que el feminismo es de mujeres y la deconstrucción es de los países de América Latina, de África, de Oceanía, etc. Y en realidad, pues esta propuesta es justamente una oportunidad para intercambiar ideas, investigaciones, y que, bueno, la deconstrucción, en este caso la colonial, se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, por cualquier lugar del mundo. Entonces, pues, bienvenida a esta propuesta. Gracias. ¿Puedo interrumpirte, Julieta, perdón, para traducir? Sí, porque sí, creo que es importante. Julieta is, well, thanking you, Susan and Annika, for this invitation, presentation, an invitation to publish. She says that, you know, we have this idea that, you know, deconstruction and decolonization is like, you know, belongs to the I would say, she didn't say, but the countries belong to the global south, and feminism is only, you know, belongs, it's a topic that only belongs to women, you know, so we, you know, so it's lovely to see how, you know, this is one example of how, you know, this can be thought from any place in the planet, and she appreciates this opportunity to exchange ideas and experiences. Mm-hmm. Y de lo que pregunta Janine, ya yendo al punto, en realidad estamos empezando, y vuelvo a utilizar términos, tejidos, estamos empezando a tejer vínculos con otros estudiosos de estos temas de modas, de indumentaria. Hemos colaborado aisladamente, por ejemplo, en IERICA, algunas colegas de Argentina participaron hablándonos de también un grupo de estudios igualmente. Y luego tuve oportunidad de conocerlas, las conocemos porque posteriormente participaron en el primer coloquio, entre ellas Daniela Lucena, que tú la conoces, de Buenos Aires, pero justamente después de estos primeros intentos, el primer coloquio intentó eso, abrirse, y bueno, ahora nos hemos quedado en este primer coloquio. Participación, creo que es importante decirlo, porque además también estaba abierto a España, pero creo que con lo que acabo de decir anteriormente hay que abrirlo más todavía. Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, y aquí en México, no es solo Ciudad de México, pero también estamos cortos, nos hemos quedado cortos. Michoacán, tenemos Michoacán, Guadalajara, pero nos hace falta extender desde los lazos aquí en México. Entonces, pero de todas maneras tenemos que trabajar paralelamente, o sea, eso por un lado. Por eso es uno de nuestros retos, poder extender
y empezar a hacer publicaciones colaborativas. Envié la revista Miradas, editada por dos colegas alemanas, con el tema justamente de América Latina. Entonces, bueno, por ahí también podemos conocer a través de los artículos, podemos conocer y establecer estas redes. Me quedo ahí porque... Gracias, Julieta. I want to translate. She says that we're starting, just barely starting to weave connections with other academics. So she's collaborated, for example, with a group in Argentina, and she had the opportunity to meet these colleagues, especially with an event. It was the first colloquium. Can you remind me, Julieta, the name of the colloquium? It was el primer coloquio internacional de modas, indumentaria y textiles en América Latina, bueno, en Hispanoamérica, se llamaba en Hispanoamérica. It was the first colloquium on fashion and textiles in Latin America. And so they met, and there were people there from Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, and Mexico, of course. But then, you know, we tend to also concentrate, Mexico is very centralized, I'll say that. So we tend to concentrate things, you know, in Mexico City, but then it's also, she says, you know, it's also important to contribute to consider the fact that, you know, that we it is another task to broaden and to incorporate people from other parts of the country. And so even though there's no specific publication for and from Latin America that studies this, so it's a challenge. And so she believes that it's important to, you know, to be in like collaborations. And for example, she recently sent an article to a magazine published in Germany called Miradas. And so it was an issue dedicated to Latin America. Listo. Bien. contesto yo. Justamente desde el Museo Universitario del Chopo y a partir como con esta idea de tener un proyecto de largo alcance, decidimos y hemos pensado en generar una serie de publicaciones como una colección editorial de la que se publiquen cada uno de los artículos presentados, ya enriquecidos, ya corregidos, trabajados y sobre todo dictaminados por especialistas. Voy a seguir parar ahí para no dejarte tanto. Omar was saying that specifically from the Chopo Museum, which is where he's, you know, nestled, they have, they want to make this a long-term project. And one of the aspects of making a long-term project is to exactly publish some of the presentations that have been shared in the seminar. And of course, once they've been juried and peer reviewed and all of these, you know, steps. But that is one of the plans, is to publish like a series, a collection of like booklets that gather all of the presentations. Y justamente en ese sentido ha sido muy importante la colaboración con el CEIN, justo buscando pares y personas que puedan dictaminar este tipo de artículos. Finalmente, lo que queremos es trabajar de una manera mucho más seria, mucho más formal, de manera académica, este tipo de terminología. Se puede hablar y existen múltiples plataformas para hablar de la moda, pero como un recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos el compromiso de lo que se publique debe tener el respaldo académico. Y también tenemos esta disyuntiva en la que finalmente los que estamos haciendo este seminario, pues nos conocemos prácticamente todos, y justo lo que tenemos que hacer es buscar personas que estén de fuera que puedan dar esta visión sin conocer particularmente quién trabajó el artículo, ¿no? Para hacer este doble revisión ciega de manera adecuada. And so Omar says that, yeah, it's very, that their collaboration with the seminar that Julieta coordinates with UNAM has been key in that sense, because this is where we'll find the people who have the capacity to, you know, to peer review these articles. And so there, you know, this is the aim, of course, because the Chopo Museum is part of the UNAM. There's the obvious concern with academic rigor that these publications that have the UNAM's name on them have to have. So
So, and it's also necessary because in the seminar in Kaleidoscopio, and this is true, you know, we all know each other. We're all like kind of like the same, you know, in the same soup. So, you know, it's necessary for to look for people outside of this, like very sort of like, I wouldn't say cliquish, but, you know, like closed kind of circle, you know, where there are lots of us, but at the same time, we're very few. So to look for people outside of that can actually play that role. And I just want to add, Omar, that that yes, I mean the you know, we're in the critical in the journal, we have the capacity to read in Spanish. I don't know if we mentioned that. You know, abstracts and propositions and papers can be submitted in Spanish. We have several of the people on the editorial board are Spanish speakers, Europeans and also from Latin America. So it wouldn't necessarily be a problem to collaborate in that sense. Well, that's amazing. Y finalmente, y esto creo que es algo que nos cruza muchas instituciones culturales, es que tenemos que conseguir apoyos, tenemos que conseguir fondos que nos ayuden a producir este tipo de publicaciones y sobre todo, y creo que es lo más importante, es a divulgarlos, ¿no? La idea es, si bien tenemos esta publicación, ahora tienen que cumplir todo el ciclo del libro, que es desde la promoción, la presentación y estar en punto de venta e incluso quizá liberar la plataforma de manera o descarga gratuita, ¿no? Si bien el seminario es un espacio académico concentrado donde personas de manera colectiva dialogamos y traemos mucha información, lo que queremos es que eso explote hacia afuera y es parte fundamental de nuestra labor. Thank you. So, so one important aspect, of course, of having, of actually achieving this is getting funding to produce these publications. But even more importantly is the distribution, because of course there's no, you know, this is my words, but there's no point in like publishing something that's not going to be known by anyone. So yes, the distribution, the promotion, all of that, you know, so that it abandons the academic realm and is able to reach other, you know, other readers is as important or more important than the publication. So they want they aim for it to be like something that explodes outside of the academic sphere. Mm-hmm. Puedo nada más para agregar algo de lo que dije anteriormente. Estamos en un proyecto de un libro digital. Y justamente estamos en el primer momento que nos platicaba Anek respecto a la revista, en que estamos reuniendo algunas del seminario como trabajo de editoras, los trabajos los estamos reuniendo, entonces vamos a hacer estamos en el proceso de la primera revisión, así la de entrada, porque queremos proponer la publicación de un libro digital como resultado en parte del primer coloquio, pero algunos trabajos son independientes del primer coloquio. Ese es un proyecto. Y segundo, I want to make a question, Anek and Susan. Can we share the link and the image of the next number of the critical studies? Can we share in our Facebook, for example? Yes, the next issue, if we can share it, it's not published yet, as I understand. Well, we just have published one. Unfortunately, it's not open access, so that won't be, you know, I can share it privately with some people, but unfortunately, Intellect doesn't do open access immediately, maybe after a year or two, but mm-hmm. But we, yeah, I can put the link in the chat. So, definitivamente sí, es nada más para traducir, que no es, preguntaba Julieta si se podía compartir la liga del último número, pero comenta claro, Anne, que Intellect, que es el digamos que la editorial, no tiene acceso abierto al público, pero diría yo, añadiría que Julieta seguramente a través de la UNAM debe de tener seguramente una suscripción con Intellect, para tener acceso a la revista seguro. No, I was just saying that the UNAM, I'm sure as a university, as like the most important university in the country and in Latin America, probably has, you know,
a subscription, you know, they can be requested, I'm sure. I wanted to just translate what Julieta had said. So adding to her previous comments, one of the projects that they have in the seminar that she coordinates is a digital book that collects the articles from the first colloquium on fashion in Latin America. And that they're exactly at that place where they're like revising first drafts and from the colloquium and also other some external submissions. So that's they're at exactly there, hopefully to publish a digital version. That's fantastic. Yeah. I was going to add that, you know, we have the capacity to do to publish curatorial essays, you know, reflections by the curator about their own work, as well as critical reviews. And we're really open to all kinds of formats, as Annika mentioned. So we would really welcome publications or submissions from all of you. And we could, you know, as Janine said, we could sort of figure out the review process and the translation process and those kinds of issues. We are kind of mapped out currently for special issues through, I believe it's 25, is that right? So that we'd love to do a special issue, but that would be down the road a little bit. So that's another thing to keep in mind. Thank you. Si quería añadir, sé que Julieta y Omar seguramente entendieron, pero para el público que nos está escuchando, que aunque podemos en la revista publicar ensayos también curatoriales acerca de curadores que reflexionen acerca de su propio trabajo, no es solo reseñas, digamos. Entonces, recibimos todo tipo de formatos. Entonces, bueno, le da la bienvenida, o sea, invita a ustedes y sus colegas a proponer artículos. Y aunque ahorita están, pues básicamente ya contemplados los números especiales hasta el 2025, que parece lejos, pero no es tan lejos. Nos encantaría hacer un número especial dedicado a América Latina, pero bueno, todavía falta para tener esa capacidad. Pero bueno, estoy segura de que muy pronto podremos estar en condiciones. But y articles decir, and other submissions can come in anytime. Sí, y que digo, no es necesario pensar solo en un número especial dedicado a América Latina. En todo momento reciben con gusto artículos desde América Latina. Entonces es cosa de pues simplemente trabajar en función de que está en español, que hay que traducirlos y pues así es. Entonces, thank you so much. Well, I don't think I'm just going to look and see if we have anything on YouTube. I don't think so. Esaú, if you're there, do you have any? Esaú, ¿tienes alguna pregunta para nosotros del público? No hay preguntas. No hay preguntas. Okay. Okay, perfecto. A lo mejor Esaú, si podemos copiar esta liga aquí de que nos han dejado Anneke, que nos ha dejado sobre Intellect Books, ahí está la liga al journal, si lo podemos copiar y pegar en nuestra página de Facebook y de YouTube, te lo agradecería mucho para el público que nos ve y nos verá. I was asking Esaú, who's helping us on behalf of 17, to publish the link to CSFB on YouTube and Facebook so that everybody can access it. Well, thank you all so much. I think we're good. We actually finished on time. This is huge.
Thank you so much, everyone, for joining. Thank you for agreeing to this invitation. It was lovely to talk to you. I certainly had a great time. I've been dreaming of this conversation for quite a while. And I hope that it's not the last. I hope it's just the first. Lo diré también en español, pues me da muchísimo gusto tener esta conversación, esta presentación, pues llevo como muchísimo tiempo soñando con ella y estoy muy contenta de que hayamos tenido esta oportunidad de conversar. Ojalá sea la primera de muchas conversaciones. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a Esaú, gracias a Suri, gracias a Teani, a Leonora, por y bueno, a Benjamín Mayer, que por ahí anda, por este coloquio, esta oportunidad, y siempre es una casa que siento como propia. I want to thank also the Institute, 17 Institute of Critical Studies, which is always my home, my playground, and to Benjamin Mayer, who's its founding director. I don't know if he's out there somewhere. He will be eventually. He'll see this, I guess. To Esaú, to Suri, to Teani, to Eleonora, all of the people that have been involved in the organization of this event. Thank you so much for all of your help and all of your work. Thank you. Okay. Thank you. Gracias. Gracias.